encantó. Muy bueno. Y la verdad que está divino, con todas las herramientas Dremel. Vamos a usar la Somax, sí, que está buenísima porque es para cortar, ¿no? Es para cortar madera también, una de las materiales que corta. Y el modelo 4000, el Dremel Mini Torno, el modelo 4000. Así que ahí ya tenemos con el aditamento especial, que es un bonete con una fresa de corte, para corte de madera también. Todo lo que van a ver en el paso a paso es espectacular para que lo puedan hacer en casa con un fibro fácil, sí, después le dan color, o sea que la verdad que es divino la imitación, ¿no? De la, sí, textura del cactus, sí, lo la bueno, forma. Claro, la forma, es muy sencillo, o sea, uno se pone a ver, parece complicado, queda muy lindo, pero la verdad que es muy sencillo de realizarlo. Así que vamos al paso a paso. Antes de ir al paso a paso, no se olviden que tenemos en YouTube todo Dremel, por supuesto. Oh, muchísimo material, muchísimo. Mucho material para que ustedes utilicen. También nosotros en la página web manosalaobra.tv tenemos la revista de Dremel, sí, con todos los paso a paso. Y si no, entren a Dremel Argentina en Facebook. En Facebook. Y Daniel capacita todo el año. En todo el país. En todo el país. Ahora se suma Uruguay. Así que bueno, toda la gente feliz. Y vamos al paso a paso. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, ahí como estuvimos hablando con Armi, lo que hacemos, bueno, elegir el MDF de 12 o de 15, de 18 milímetros y hacemos nuestro diseño del cactus. Y también podemos optimizar la tabla, ¿sí?, sacando también de la misma lo que es la base. Bueno, para hacer las líneas rectas lo que vamos a utilizar es la Saumax, ¿sí? ¿Con qué disco? Con el disco que viene para cortar madera. Así que bueno, ya tenemos el disco y vamos a cortar las líneas rectas, nada más. Bueno, una vez que realizamos los cortes rectos con la Saumax, lo que vamos a hacer es tratar de hacer las curvas. Primero, para calar, vamos a tener que perforar con una broca para madera. Y después vamos a utilizar este bonete y la fresa, que es para cortar madera, para poder hacer este semicírculo. Una vez que ya calamos toda la figura de nuestro cactus, lo que vamos a hacer es, tenemos la base, así que vamos a atornillar y pegar nuestro cactus en su base, siempre y cuando tengamos en cuenta que no tiene que ir al medio, sino que va a tener que ir sobre un lateral. Muy bien, una vez que ya tenemos fijado en la base nuestro cactus, con todos los sobrantes que encontremos vamos a hacer las bases para colocar los macetines con los cactus verdaderos, ¿no? Ahí está, ¿ven? Todos los retazos que vayan quedando vamos a ir sacando las basecitas para después atornillarlas a nuestro cactus. Una vez que ya tenemos todo fijo, cortado nuestros estantes para los macetines, lo pinté con uno de los nuevos colores de Chop Paint de Eterna, que cubre muy bien, así que bueno, lo que vamos a hacer antes de poner nuestros estantes es clave, es hacer todo lo que son los 100.000 por ahí bajo relieve que tiene, que es propio del cactus, ¿no? Así que lo vamos a hacer con una fresa, esto es algo muy sencillo, no tenemos que dibujarlo, simplemente es como cae la fresa y vamos haciendo todo el trabajo. Ahí ya tenemos el acabado y ahora lo que único que nos queda hacer es poner los soportes para nuestros macetines. Así que fíjense que
fácil, simple y aparte muy a la moda porque los cactus hoy en día están por todos lados. Así que la idea es, ¿dónde los pongo? Justamente este es el soporte para los cactus. Placer estar con Rosalba Panza, la verdad que me encanta lo que me trajo hoy, embajadora Dremel. Hola Erly, ¿cómo bueno estás? Está bueno ser embajadora. Bueno, sí, es muy lindo, pero además porque Dremel me acompaña hace muchos años, así que muy contenta siempre con trabajar y traer herramientas que para nosotros es nueva, ¿no? Es un portallaves muy sencillo de hacer, fácil para que se animen. Muy artesanal. Sí, muy lindo está y me gustó trabajar con el Versatip, que es una herramienta que hasta ahora nunca, yo por lo menos no había trabajado en tu programa. Y bueno, fíjate que se pueden hacer muchas cosas. Yo aquí estuve probando, se pueden hacer como puntillismo. Fíjate la pulserita de cuero, con alguna guardapampa que también, y también con muchos materiales, ¿no? Porque lo que hace el Versatip es como es este, quemar. Tiene flama. Exacto. Quema y hace pirograbado en claro, el cuero. Es como pirograbador, también se puede soldar, también podemos envejecer algunos materiales, como por ejemplo la madera, el papel, bueno, en este caso el cuero. No podemos esperar y agradecerte para el paso a paso y que vengas, porque me encantó que vinieras a Manos. Sí, sí, muchísimas que gracias. Siempre por desde Salta. Desde Salta grabamos, pero ahora acá, la verdad que mucho más cómodo. Estás contenta. Sí, sí. Muy bueno, un placer, ¿eh? Vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Bueno, acá quiero mostrarles simplemente una técnica de pintura muy sencilla. Pinté con pinturas a la tiza, en este caso con la base color marrón y luego hice, parece un decapado pero no lo es. Es muy sencillo con este tipo de pinceles que son de abanico. Descargamos un poquito y lo que hacemos es suavemente pasar para que se haga como un decapado. ¿Sí? Parece decapado, pero no lo es. Y en este caso hice al revés. Aquí pinté con la pintura tiza en color crema y el decapado lo hice con otra pintura que es más oscura. Es decir, que están en composé. ¿Sí? Pero bueno, yo lo que quiero mostrarles ahora, lo más importante, después por supuesto puse el stencil, pero estas técnicas ustedes ya las conocen y ya las saben hacer. Yo lo que quiero mostrarles ahora es cómo se trabaja el cuero. En este caso trabajamos con un cuero vacuno muy grueso y en general viene como ondulado, ¿sí? Acá no es tanto, pero quiero mostrarles cómo se trabaja el cuero. Lo que tienen que hacer es usar una madera muy lisa, en lo posible, si está barnizada mejor, y pasarle firmemente al cuero de esta forma, muchas veces, y también del otro lado, para que esto quede totalmente liso y poder trabajar cómodamente, ¿sí? Acá tengo uno. Ya listo, yo lo que hice fue con un carbónico pasar las palabras que yo quiera, en este caso Sweet Home, y por supuesto ya está listo, esto es muy sencillo. Bueno, lo que vamos a usar entonces es esta herramienta que es el Versatip, tiene varios accesorios, es a gas butano, el gas se carga por aquí atrás y utilizamos distintas puntas. ¿Cuál es la función de esta herramienta? Bueno, es quemar de alguna manera como un pirograbador, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es elegir primero la punta. Esta punta se saca o se pone de esta manera o se ajusta siempre con una llavecita. Y luego el encendido es así. Levantamos, bajamos y luego allí quedó encendido, ¿sí? Moviendo este botón. Tenemos que esperar unos minutos que comience a calentar y lo que vamos a hacer es, como un pirograbador con la punta, vamos a comenzar a trabajar lo que hemos escrito en el cuero.
Vamos a ver, de hacer todo el contorno con la punta. Tenemos que marcar entonces todas las letras y yo lo que quiero mostrarles es cómo se saca esta punta y cómo colocamos otra punta, ¿sí? Siempre con esta llavecita. Como esto ya está bastante frío, pero por las dudas, siempre con mucho cuidado, entonces colocamos allí esta punta. Allí, para no quemarnos. Y vamos a colocar esta otra. Esta tiene una sección triangular, que es con la que yo realicé las florcitas que tiene acá el cuero, ¿sí? Vamos a colocar nuevamente. Y ahora nuevamente el encendido. De esta manera vamos a hacer las flores y luego vamos a usar otro accesorio para poder quemar los bordes. Fíjense cómo queda, que le da ese estilo antiguo o vintage, y entonces tenemos que esperar otro ratito más para poder sacar esta punta y colocar esta para los bordes. Bueno, de esta manera, fíjense en el terminado cómo queda. Pasamos todos los bordes, luego colocamos, hacemos un decoupage, colocamos unos sellitos. Pueden hacerle lo que ustedes quieran en la parte decorativa. Y lo que quiero también contarles es que el VersaTip sirve también para soldar, que es re importante. Tiene el estaño para soldar, la cajita, y con alguna de estas puntas pueden soldar perfectamente lo que necesitan. Bueno, los veo en la próxima, siempre con Dremel que me acompaña. Hasta luego.